un tema nada doado, de un tema tan sensible, un tema que nos debería preocupar tanto, tanto como para que fuese creada una comisión especial, una comisión de discapacidad que de momento, en esta sesión, todavía, en este periodo de sesiones, perdón, todavía no se reunió, no se ha reunido en la pasada legislatura, nada sabemos por ahora cuando vaya a comenzar a trabajar. He vuelto a ustedes con que estas son las contas más sociales. Miren, lo dicemos en varias ocasiones, que se recorte menos en algunas partidas no significa que sean unos orzamentos vos, significan que son igualmente malos, pero que recortan menos que en otras partidas. Las políticas para acabar a igualdad social tienen que ser algo más que papel de jornal o que noticia. Las políticas para igualdad social hay que amosalas, por lo tanto, con fe. Y los feitos que observamos no son nada alentadores. Segundo un estudio de la ONCE, no muy sospechosa del marxismo-leninismo, las personas con discapacidades tienen un 25% más de probabilidades de experimentar la pobreza en los Estados Unidos. Donde estamos a hablar de un 20% de nenas y nenos en situación de pobreza, 3 millones de seres humanos en situaciones de pobreza extrema. En Galicia, 650.000 personas en situación de exclusión social, de las cuales 120.000 viven en condiciones severas, según Cáritas, también organización poco sospechosa de pertenecer al contubernio sudeo-masónico. Pues imagínese esto. Se una persona con discapacidad de TEC o 25% más de probabilidades de vivir en situación de pobreza. Calculen y descubrirán que las cifras son para preocuparse. Digo estudio que estas personas tienen o doble de probabilidades de estar en desempleo. Completo de 300.000 paradas separados galegos, imaginen cuántos de ellos tendrán una discapacidad. Imaginen además cuántas serán mujeres. Siempre doblemente excluidas. No nos debo a ustedes datos de paro en las personas con discapacidad. Sin embargo, la contratación de estas personas no es reclamada desde la Consejería como un derecho. Falan de mejorar la empleabilidad, pero no entendemos muy bien cómo. La Administración proporciona subvenciones a algunas empresas para la contratación. Pero las leyes, señorías, están para cumplirlas. Los derechos sociales no son optativos y no pueden depender de las subvenciones y la voluntad de los políticos y los empresarios de turno. 31 años llevamos ya la ley de integración social a los minusválidos y continúa a ser papel mollado no referente a las contrataciones en los casos de las grandes empresas. La ley obliga a que las empresas de más de 50 trabajadoras y trabajadores deben contratar al menos un 2%, como se ha dicho aquí la señora Adán, de personas con alguna discapacidad. Pero la ley incúmplese continuamente y la Administración, en vez de actuar para sancionar a las empresas, regala subvenciones a empresas con ánimo de lucro. Pretende sensibilizar en troques de subsidio o que son derechos. Díganos qué vaya a hacer a este respecto. Díganos qué cantidad de empresas cumplen con la ley de 82. Las empresas con ánimo de lucro no tienen que estar a recibir subvenciones, tienen que cumplir la ley que para eso se fan las leyes. Las personas con alguna discapacidad no deben, por lo tanto, ser empleadas como mano de obra barata. Hay que reforzar la inspección de trabajo e intermediación laboral. Son personas de pleno derecho como cualquiera de nos y también los derechos laborales, pero eso hay que amosarlo en la práctica, señora consejera. Nada se faló de fomento de la economía social. El trabajo en las entidades sin ánimo de lucro es un importante camino para la incorporación laboral. Pero más o deberá ser o empleo público. En Alternativa Galega de Izquierda creemos en un empleo público también con la suya vertente igualitaria. A continua destrucción de empleo público está también a cortar las posibilidades de muchas de estas personas para acceder a un empleo con garantías y por lo tanto comenzar a caminar cada una vida más digna. Nada se me importar para este gobierno la situación de la sanidad pública y atención a los dependientes. Las discapacidades quedaron fuera dando repago en nuestra comunidad, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con los más de 400 medicamentos que se salieron fuera del catálogo en 2012 por obra y gracia del decretazo?
¿Qué pasa con toda esa medicación habitual que toman algunas personas y que xa non está subvencionada? Non existe ningún estudo acerca de como afecta iso o seu peto. O peto das familias e o fin a calidad de vida destas persoas. Non nos deu vostede ningún tipo de dato sanitario. Porque lembro que primeiro será comer e cada posibilidade de non poder acceder a estas medicacións. E non só a certas medicacións, como xa comentei no pasado pleno, a Consellería de Sanidade nun acto de inhumanidade retiraba do catálogo a partir do 1 de maio varias decenas de produtos sanitarios entre os que se topaban cámaras inhalatorias infantís, apósitos para traqueostomías e sondas fisicais de baixa fricción, aquelas que usan as persoas parapléxicas e con parálise medular. Eu xa lle preguntei á señora Consellera de Sanidade no pasado pleno se lle parecía xusto e necesario. Non respostou. Oxe, pregunto a vostede, señora Consellera de Benestar, parecelle xusto? Parecelle necesario? Esta é unha liña do seu plan maestro ir retirando prestacións médicas e prestacións sanitarias? Iso de que os plans, señorías, sempre saen ben, solo lle pasa o equipo A. Na realidade non só non saen ben, senón que moitas persoas están xa ver en serias dificultades para poder acceder a estes produtos. Non quero nin pensar que pasa si, ademais de discapacitado, a persoa é inmigrante ilegal. E ademais, si fora muller. Neste país, ser muller inmigrante e cunha discapacidade prácticamente ter asegurada ou ben a indixencia ou ben o traslado a un campo de concentración do Estado deses que chaman CIE. E voltando xa ao tema sanitario, por se isto non les parecía pouco, veñen de sacar unha orde que regula o decreto de prestación ortoprotésica. Os pacientes, todas e todos aqueles que precisen do uso dunha prótese, van ter que adiantar os cartos para poder obtela. Xa yo dixen, traspasaron vostedes as liñas vermellas de todo aquelo que é. Pensan vostedes que na situación que estamos, coas pensións que hai, co desemprego nas persoas con discapacidade, creen vostedes que van ter cartos suficientes para adiantar o custo dunha cadeira de rodas un pouco decente? Xa non falamos de algunhas que voltaron o catálogo que xa estaban, pois, no olvido, algunhas que xa nos empregaban, dunha prótese de perna, de man, etcétera, etcétera. Pensan vostedes que é normal deixar estas persoas sin acceso a estes produtos? Están vostedes, señoría, a condenar a vida non digna, a milleiros de persoas con discapacidade? Non valen para nada os plans se logo se fai a política contraria por detrás. Non vale para nada decir aquí que se defende a vida digna e logo non asegurar unha mínima calidad da mesma. Un plan que non conta con memoria económica, a mí gustaríame saber tamén como vai asegurar que se cumpla as melloras precisas. Se non hai recursos asociados, vai depender da gracia do goberno. Son dereitos graciables os dereitos das persoas con discapacidade, señora consellera. Pero se non fora isto pouco, os dereitos que debera garantir o goberno se manteñen hoxe en día moitas veces gracias ao traballo desinteresado de asociacións e colectivos que tamén sufren os recortes do goberno central e do goberno galego. No consulto de Estado, un 20% menos aproximadamente para os colectivos de discapacidade. A lei de dependencia, outro papel mollado. En Galicia, máis recortes. Vimos escoitar, como xa se dixo aquí, o valedor do povo desmentindo o que hoxe vostede nos acaba de dicir. Faltan prazas de centro de día, faltan prazas de residencia, temos centros xa construídos e valeiros porque a Consellería non os dota. Onde están todas esas camas ás que se refería vostede con anterioridade? Tampouco avanzamos nada no camiño de integración social. En Alternativa Galega de Esquerda pensamos que a inclusión pasa pola educación das nenas e nenos na escola pública, atendendo as problemáticas que teñen, pero integrados nas clases con alumnos en necesidades especiais. Non pode ser que prácticamente os únicos apoios que teñen algunhas familias neste senso veñan das asociacións de familiares. Poden complementar, efectivamente, pero non sustituir o que deberá ser un dereito social. Por lo tanto, entendemos que ese consenso a Consellería debería facer un grande esforzo de cara a 2013. Maior contratación pública de mestres e mestras, maior apoio e axuda á escola pública para acadar que a integración sexa real e non ficticia. Como van atender adecuadamente estas alumnas e alumnos cando están as aulas masificadas?
Sen tempo se queda para prestar aos alumnos con máis dificultades. Que facemos? Os levamos a aulas de educación especial? Si é que as hai, e se non, tenemos que levar as nenas e nenos a concertos, a escolas concertadas. Facemos todas estas referencias porque pensamos que a atención á discapacidade debe ser transversal. As persoas con necesidades especiais teñen que ser tidas en conta na creación de calquer plan desta consellería, ao igual que pasa coa perspectiva de xénero, pero por desgracia non se está a cumprir. Dá a sensación, señorías, que o único que importa aquí é o negocio que poden facer as empresas privadas en torno á discapacidade, en torno ao benestar, igual que na educación e na saúde, dende que pinchou a bucolla do latín. Gracias.